rocksteady beat of madness. One step beyond. El otoño con su gama cromática de grises, el mes de octubre a punto de fundirse con noviembre y nuestra apuesta por, a pesar de lo que está ocurriendo y dando de vez en cuando un paso atrás, comprobar hasta qué punto lo espiritual, lo sensitivo, trasciende a lo material y económico. Eso es lo que vamos a intentar mostraros en esta edición de Un Paso Atrás, One Step Behind. Vamos a conocer a una de las periodistas más influyentes de Dinamarca, que habla de España, habla y conoce la provincia de Jaén a través de multitud de trabajos y que ahora está terminando un libro precisamente aquí, en la provincia de Jaén, en Úbeda. Uno de sus lugares favoritos para inspirarse es la Sinagoga del Agua. En ese espacio vamos a conversar con Carlota Charlotte Rohr. El espacio no puede ser más apropiado. Estamos en la Sinagoga del Agua. Aquí se respira espiritualidad. Y ella es una periodista especializada en viajes que también acaba convirtiéndose en experta en sentimientos, en espiritualidad, en existencialismo. Ella es Charlotte, Carlota Rohr. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. La provincia de Jaén se convierte como una especie de tu segunda casa. Sí, más o menos, sí, es verdad, sí. He estado aquí 7 u 8 veces en estos últimos 4 años. Mm. Sí. ¿Qué transmite este espacio? De la Sinagoga del Agua. Mm. Tranquilidad, además. Y una sentida muy, muy, muy espiritual y de historia. Aquí ya ha estado un montón de gente. Y siempre ha estado aquí cuando tenía que estar en paz, cuando quería estar juntos, quería celebrar o quería ser humanos, ser, estar en un sentido especial, un sentido de sí misma, yo creo. Mm. Tú eres una periodista tremendamente prestigiosa, influyente. Well, la oficina, por ejemplo, de Turismo Española en Copenhague te ha nombrado como la periodista más influyente en materia de viajes y con una conexión directa con nuestro país. La provincia de Jaén la vas conociendo muy bien, ¿no? Sí. Has hecho reportajes del Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas, de Úbeda Baeza, también de Quesada, el gran Zabaleta. Es un gran paraíso, es un lema, un eslogan que se ha utilizado en Jaén para promocionar esta tierra, un gran paraíso por descubrir.
El paraíso interior, sí. El paraíso interior. ¿Te quedan muchas cosas por conocer de Jaén? ¿Que me quedas muchas cosas? Sí. Pues no sé, pero quiero volver siempre, porque es, para mí es una, es, me parece mejor a conocer un sitio mejor y mejor. Y no solamente para ir un sitio a otro y un montón de sitios, pero prefiero estar en, cuando hay una parte de un país que me gusta mucho, que es una, que tiene esta espiritualidad, este sentido de que a mí que me gusta, y quiero volver. Estás trabajando en un libro, sí. Y has venido precisamente aquí, a la provincia de Jaén, a Úbeda, sí, a terminarlo. Y trata precisamente de eso, de lo sensitivo, de lo espiritual. Sí. Porque eres tremendamente espiritual. ¿De qué trata, si se puede avanzar ya algo? Pero trata de Úbeda y trata de mis viajes aquí, y mis viajes en Dinamarca también, pero trata de San Juan de la Cruz, de Teresa de Ávila, de la sinagoga de agua también. Y además trata del cambio que puede obtener cuando, se, cuando, está, cuando, la, cuando uno está en un sitio donde hay una espiritualidad como aquí, ¿no? Porque es un, es, en Dinamarca somos protestantes, que somos muy prácticas, muy intelectuales, muy, muy pragmáticos. Muy pragmáticos. Y no, yo creo que sí, la gente ahí son espirituales como aquí, pero no se ve. Y no, no es una cosa que sea que tan hablamos, expresiva, ¿no? ¿No? Que se no, vea no, tan. Que no. ¿Eh? No, que somos muy. No somos fríos, pero somos más cerrados que aquí. Entonces quiero escribir un libro sobre lo que una danesa que va a España, que va a Úbeda además, y cambia, ¿no? Que hoy aquí en Úbeda soy mucho más yo que en Dinamarca. Y es un, me ha extrañado, me ha hecho como, no como una mujer distinta o diferente que antes, pero sí. ¿Te ha servido para reencontrarte? Sí. Para encontrar a tu otro yo. No otra, pero más yo. ¿Y qué destacas de este espacio que ahora mismo nos acoge, esta sinagoga del agua? ¿Qué es lo que más te impacta, además de ese silencio, de esa paz? Es que es un silencio de historia, que es un silencio y un paz de mucha gente, un silencio que no es un silencio cerrado y no es un silencio agresivo. La judía es una historia muy violenta, ¿no? Y muy, pero ese espacio es que no es, es, tiene otro sentido, tiene un sentido de paz, de alegra, de humano, ¿no? Este me extraña mucho. Porque el papel de la mujer, como en tantas otras culturas y religiones, estaba un tanto relegado. Aquí teníais una, sí, galería. Sí. La galería de las mujeres, sí, donde detrás de una celosía asistíais a las liturgias, sí, pero ya digo, en un plano secundario, ¿no? Eso ha cambiado. Sí, ha cambiado un poco, sí. Pero yo sé, claro, hay, antes han sido costumbres que, son, que no eran a favor de las mujeres, ¿no? Que eran a favor de dividir entre los hombres y las mujeres. Pero ahora no me importa mucho, porque hay cosas que son más grandes que las mujeres y los hombres. Y estas son costumbres, y la espiritualidad es una cosa sin costumbres. Y por eso a mí me quedo en paz aquí, en la Sinagoga de Agua, y también en la Capilla de San Salvador, y también en el Museo de San Juan de la Cruz, o en Dinamarca también, en una iglesia protestante, que es una cosa que es mejor, que es más grande que la religión específicamente que es. Eso te da fuerzas para enfrentarte a muchas cosas, ¿no? En lo, sí, profesional, en lo familiar, porque tu trayectoria está jalonada de logros que has conseguido gracias al esfuerzo, dentro de tu profesión, del periodismo, de la escritura, y también en tu propia familia, que has sacado adelante. Tienes tres hijos maravillosos. Sí, sí. Y estás muy orgulloso, se nota en tu rostro, ¿no? Cuando hablo de ellos, sí, ¿no? Sí. ¿Tienes ganas de que ellos conozcan también Úbeda? Sí, hay dos que
quieren ir aquí, pero el pequeño no quiere, no sé. Es que somos diferentes, ¿no? Que hay gente que quiere la espiritualidad y hay otros que no. Y hay gente que tiene este sentido y hay otros que no tiene. Por eso, sí, es una cosa importante para mí, pero no es el mismo que tiene que ser una cosa importante para toda mi familia. Mm-hmm. Pero claro, para los niños, ellos les gustan que estoy feliz. La provincia de Jaén, turísticamente hablando, está en la cola. Mm. Presenta los indicadores turísticos más modestos, más bajos sí. de Andalucía y uno de los más bajos también de España. Sin embargo, sus potencialidades, sus recursos son tremendos. Sí. ¿Qué se puede hacer? A partir de tu experiencia, ¿qué nos aconsejarías? Puede ser un poco más entre el turismo más especialidades, ¿no? Con oleoturismo o con el turismo espiritual, ¿no? O el turismo judío, que todo, porque yo creo que la gente que tiene dinero es la gente que quiere viajar para cosas especiales y que ellas siempre van a viajar. Y ellos no son la gente que están afectados del crisis como otros, ¿no? Y la gente, el turismo cultural en Dinamarca también que no ha bajado como el turismo normal. El turismo de sol y playa casi no existe en Dinamarca ahora, pero el turismo cultural, el turismo gastronómico también. Mm. Sí. Y de la gastronomía jiennense, ubetense y baezana, ¿con qué te quedas? No es mi interés tanto, pero claro, me gusta mucho el aceite, claro, pero es... Además has hecho unos reportajes magníficos sobre aceite de oliva, ¿no? Sí, de Castillo de Canena, sí. El oleoturismo del que hablabas, ¿no? Sí. Y el jamón, ¿verdad? Sí, el jamón está, sí. Pero yo creo que lo que importa es que hacer un turismo que es... que conecta a la gente que quieren viajar y que no... Por ejemplo, la gente danesa ha viajado muchísimo, ¿no? Ha estado en España, ha estado en Francia, ha estado en China, el Brasil y todo. Pero quiere hacer otra cosa con su viaje, no es solamente ver cosas. Quieren comer, quieren tener unas experiencias espirituales, sí, o quieren hacer cosas. Quieren cocinar, por ejemplo. Y por eso yo creo que... Es un turismo vivencial. Sí, un turismo más activo, más activo que antes. Y ese se puede hacer aquí en Jaén. Sí. Y tú eres una prescriptora influyente, por tanto, porque ahora mismo el flujo de visitantes, de turistas daneses a la provincia de Jaén debe ser muy pequeñito, ¿no? ¿Confías en que pueda crecer a partir de prescripciones como la tuya, de consejos como los tuyos? Sí, yo creo que sí. Que sí, porque cada vez hay más mayores en Dinamarca como yo que quieren viajar y son la gente que tiene dinero, son la gente que tiene más de 50 años y estos son los que tienen tiempo para leer, tiempo para estudiar y que tienen sus intereses en la gastronomía o la vida judía. Claro, porque el turismo de alto poder adquisitivo no entiende de crisis, no se está viendo afectado por la crisis, pero la crisis un poco lo condiciona todo, ¿no? Nos está condicionando en todos los ámbitos. En Dinamarca también, sí. ¿También? Sí. Parece como si en el centro y el norte de Europa estuvieseis un poco al margen de estas debilidades que tenemos en el sur, ¿no? No se nota tanto, ¿no? No tanto, ¿no? Pero claro, se nota, y yo creo que se nota más ahora que hace ya 3 o 4 años. Se ha cambiado muchísimo, pero más... Por ejemplo, los bancos, tenemos los mismos problemas en Dinamarca con los bancos que aquí, pero no son tan grandes. La crisis es la misma, ¿no? Pero no es tan grande en Dinamarca como aquí. Pero yo creo que la crisis ha hecho un cambio en sentido, un cambio en la forma de pensar, que la gente en Dinamarca quiere abrirse a hacer las cosas en una manera distinta que antes. Porque se ve que esta forma de vivir, esta forma de organizar la sociedad no funciona. Y por eso ahí creo que va a ser unos años más abiertos que antes y quizás más abiertos sobre la vida espiritual. Es muy difícil. Espiritual. El castellano es tan difícil. Sí. O sea que tu apuesta para la reconstrucción europea pasaría por una mayor espiritualidad. Yo creo que sí.
lo material tiene que situarse en un plano no tan trascendental como lo interno, lo existencial, ¿no? Sí, es que yo creo que la vida material no va a ser el goal de su vida, que nos vamos a tener otras ideas de la vida buena. Mm-hmm. ¿Qué imagen existe en Dinamarca de España, de Andalucía? ¿Somos esa tierra, como dicen algunos, que vive de la subvención, que no es suficientemente productiva, que no aporta al conjunto de la Unión Europea? ¿Somos un lastre para Europa? Yo creo que no es esta la imagen que tiene Grecia e Italia más que España. Mm-hmm. Yo creo que en Dinamarca hay un amor muy grande de España, porque los daneses siempre han viajado muchísimo a Costa del Sol. Creo que ahora vive unos 20.000 o 30.000 daneses permanente en la Costa del Sol. Mm-hmm. Dinamarca siempre ha tenido una conexión muy cerca de España. Mm-hmm. Tenemos un muy buen imagen de los españoles. Bien, pues esperemos que vaya mejorando incluso esa imagen gracias a personas como tú, ¿no? Mm. Que tienen ese nivel de conexión, ese ascendiente en todos tus compatriotas. Mm-hmm. Este programa, One Step Behind, un paso atrás, termina sus entrevistas con esa pregunta, trasladando esa pregunta. ¿Cuál es tu experiencia? ¿Qué paso atrás más significativo has observado en tu profesión, en el periodismo, en el mundo de los viajes, del turismo, de un tiempo a esta parte? Creo que, como he dicho antes, el cambio, que nos vamos a tener un cambio de sentido, un cambio de trabajo, un cambio de país, que es un cambio de toda Europa, pero claro, en Dinamarca es más un cambio de sentido que un cambio de financiero de dinero, porque no tenemos la crisis como aquí. Pero vamos a tener un cambio muy, muy grande en Dinamarca, porque siempre hemos sido muy de prácticas, muy de organización, muy de la vida material. Y ahora espero que nos vamos a tener una vida mucho más espiritual. Muchas gracias. Sí. Vamos a tomarnos un café. No todo tiene que ser tremendamente trascendental. También podemos hablar de cuestiones anecdóticas. Vamos a intentar sacar en este paso atrás una sonrisa de la actualidad, de la realidad, de lo más cercano, de lo más llano. Y lo vamos a hacer con el incomparable Manolito Wim. Entramos. We'll be right back.
Paquito, ¿qué? Pues nada, Manolo, aquí a la paz de Dios, tomando un cafelico con mi amigo Blas. Que todo no va a ser trabajado, hombre, Blas. No, no. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Don Blas Honzi. ¿Cuánto tiempo, eh? ¿Cuánto tiempo sin vernos? Ya no es Tito Blas. Ya no es Tito Blas, ya no, es abuelo Blas. Abuelo Blas. Sí, señor. Te has estrenado. El mismo día de San Miguel, el día del patrón de Úbeda, tuve la suerte de ser abuelo. Por primera vez. Chiquillo. ¿Eh? Ya tienes tu primer nieto. Mi primer nieto. Que se va a llamar o se llama ya Arturo. Se llama Arturo, el mismo nombre del padre. Como su padre. Como su padre. Y estamos todos más contentos que nada, vamos. A mi mujer le toca la lotería, a mí también. Y de que con un hijo se siente mucho, pero con un nieto... Con un nieto más. O más. Pues oye, y te ha servido un poco para quitarte de la vida mala, ¿no? No, hombre, yo nunca, la verdad que nunca he tenido mala, no he tenido mala vida. No ha sido mala vida la que me llevó. Ha sido más bien buena. Sí. Sí, sí. No, digo de la mala vida de salir, de tal, sí, ¿no? Eso sí, eso sí. Ya... Entre tu jubilación o prejubilación. Sí. Y esto de ahora ya ser pues abuelo... La verdad es que me ha venido muy bien. Me ha relajado, estoy más tranquilo. Mi casita, ¿eh? Sí, sí, mi casa, mis cosas y... Mis jardines, mi poda, mis pinos y la verdad que sí. Estoy bastante más tranquilo. Se vive bien en la yedra, ¿no? Sigue en la yedra, ¿no? Pues sí, hay veces, sobre todo la época de tres estaciones del año, bien. La de invierno es un poco más dura. A partir de diciembre y enero ya los fríos y los hielos, que es un poco más triste. Pero vamos, que se vive bien. Qué buena tertulia tenéis aquí, Manolito, en el cafetal. Bueno, acaba de irse Pepe. Don Pepe Grúas. Don José La Torre. Don José Ruiz La Torre. Acaba de irse y aquí echamos nuestra tostadilla con aceite bueno y Fernando que nos atiende muy bien. Café muy bueno. Sitio guapo, tranquilo. Y muy bien, Manolo, muy bien. Me contabas que estás muy impactado por la operación que hicieron en el polígono este industrial de Madrid, con la detención del gran empresario chino Gao Ping. Sí, sí. Y sobre todo lo que más te impresionó fue su conexión con el actor porno Nacho Vidal. Es lo que no entiendo yo mucho eso, pero en fin. Estoy yo muy nervioso hoy, no sé por qué estoy tan nervioso, pues más nervioso que el compañero de cerda de Nacho Vidal. Sí, ¿no? Pues tú, como tiene que estar el compañero, cuando se acuesta ese hombre. Sí. Cuando se ducha, ¿no? Cuando van a la ducha y se le cae el jabón, ¿no? Madre mía, madre mía. Cualquiera duerme tranquilo, ¿sabes? Pues estamos aquí, Blas y yo, diciendo que íbamos a ir para la residencia ahora. ¿A qué residencia? A la sanitaria, a la residencia de San Juan de la Cruz. Ah, sí, al hospital. Que han ingresado 20 o 30 agricultores de aquí de Úbeda. Sí, otros, ¿no? Pocos de Baeza, otros pocos de Villacarrillo. ¿Y todos con el mismo problema? Sí, sí, que fueron el domingo al campo y miraban así para arriba. No hay nada, no hay nada, no hay nada. Y han tenido que poner unos collarines. El año pasado fue por quemadura, porque decían, vaya, vaya, vaya. Y este año, pues, no hay nada, no hay nada, no hay nada. Este año la aceituna de secano, sí, la verdad es que... Y la otra, fíjate. Por lo que dicen los agricultores, bueno, siempre están quejándose. Yo desde que tengo uso de razón, el agricultor siempre se ha quejado. Siempre. Cuando ha llovido mucho, porque ha llovido mucho. Cuando no llueve, porque no llueve. Cuando no, porque no vale el aceite. Cuando no, pues... La verdad es que es un tema complicado. Un tema complicado. La verdad es que este año está la cosa muy mal, ¿no? Está muy mal. Están hablando de un 30%... Este año está la cosa de... pelota. Veremos, bueno, no, un 30% de producción. De producción de la media de las cinco últimas campañas. Efectivamente. O sea que... La cosa está dedicada. Hay un recorte muy este importante. Este año, te voy a decir lo que va a pasar. Este año va a faltar aceituna y civiles. Sí, ¿no? Para guardar el campo. Sí. Hace unos años, cuando hubo una china también, una cosilla poca, la gente había... después de la en el 92, hubo también un poco de crisis de esta. Después del 92, cuando la Expo. Y sería la Guardia Civil... Y le decía a la gente, ¿dónde vas con la aceituna? O a la cooperativa, ¿dónde voy a ir? Dice, tira para el cuartel, dice, es que allí la pagan más cara. Y eso, y este año va a pasar lo mismo. ¿Vosotros cómo veis la propuesta esta que ha hecho Paco Reyes, tu medio paisano, que ha dicho, vamos a adelantar la rebusca y que así la gente tenga... Una barbaridad, hombre. Hombre, eso es una complicación. Pienso que una complicación es alentar a la gente a que salga antes de que empiece el periodo de rebusca a que se lancen a coger aceitunas, ¿no? ¿Tú qué vas a rebuscarla? Es complicado. A fincas que a lo mejor... Porque si yo, por ejemplo, tengo una finca y yo no quiero recoger la cosecha, yo libremente debo de elegir a la cuadrilla que quiero que me la coge. Yo quiero regalársela a alguien. Oye, mira, pues encargar a vosotros de recoger mi cosecha. Todos los años cogiéndola. Como todos los años que me la están cogiendo, pues claro. Yo mande a los que yo quiera, no porque ahora va entre cualquiera, empiezan a dar palos y siniestro los olivos, los pueden deteriorar y los pueden hacer destrozos. Ahora que me recuerdas jurar cada oliva, si quieres, sigue. Porque hay mucha necesidad, hombre, que la televisión está diciendo. Vuelvo a enteros con un 30%
de pobreza, pero Rajoy, como todo lo prometido, es deuda, y hay dinero para rato, pues ya, ¿qué hacemos? No, aquí lo, aquí el problema más gordo va a ser lo de juntar las peonadas estas que necesitan los obreros del campo para poder cobrar el subsidio. Llegar a 35 va a ser imposible. Y entonces eso es imposible, año, eso va a ser imposible. Hay que rebajar, ¿no? Hay que bajar. Hoy precisamente está leyendo General Hain de que todos los alcaldes de la zona del PSOE, pues parece que estuvieron ayer en la subdelegación. Se concentraron ante la subdelegación a intentar ver si pueden bajar las peonadas o incluso quitarlas, ¿no? Un PER extraordinario. Es que un PER extraordinario, además que es que hace falta. Es que los pueblos se mueren, los pueblos pequeños, sobre todo los pueblos pequeños donde no hay industria. Por ejemplo, yo que soy de Joda. ¿Cómo está tu Joda? Y mi Joda, pues fatal, siempre está mal, pero es que ahora está peor. Yo hay que entender, hombre, a lo mejor no son las formas que hacen las cosas, no son las formas las más adecuadas, pero hay que también ponerse en la, sí, en la forma piel. Del sindicato de boda, efectivamente, por ejemplo, ¿no? No son las formas, son las que no me gustan. A lo mejor lo que están pidiendo, bajo mi punto de vista, es justo. Lo que pasa es que no se puede hacer, no se puede ir por la vida de esa manera, a la gente amenazándola, a la gente pidiendo, no se puede. Hay unas normas y unas leyes, hay que cumplirlas. Y pues para eso están los gobiernos, que son los que votamos y que son los que tienen que arreglar las situaciones. Un vecino de mi calle, esta mañana, me la cuenta el hombre, a las 9 de la mañana, suena el timbre de su casa. ¿Quién es? Una limosna, dice, échala por debajo de la puerta. Está la cosa mala, Manolo. Está muy mal. Dicen que había dos expertos económicos y uno le dice al otro, oye, la situación, los indicadores, tal, la recesión, esto puede acabar en gran depresión. Todo esto es una mierda. Y dice el otro, y lo peor de todo es que no vamos a tener para todos. Para todo. Sin problema. Tú date cuenta que los funcionarios ahora, en Navidad, tienen que emborracharse. Todo. Para ver la paga doble. Es la única manera. Lo que pasa... O sea que la gente, los funcionarios van a recibir en lugar de la transferencia con un doble sueldo, van a recibir una botella de coñac, de ginebra, lo que sea. Eso va a ser la paga esta. Para que vea la paga doble. Claro, sé que todos estos recortes que está haciendo el gobierno, a la larga los sufrimos todos. Porque si la gente tiene menos poder adquisitivo, la gente consume menos. Si baja el consumo, hace falta menos gente en los puestos porque de trabajo. Porque es el año de consumismo. Todos, si todos cerramos el grifo, no consumimos, no gastamos, y no salimos, nos quedamos en las casas y a verlas venir. Que es el año del consumismo, Blas, consumimos coche, consumimos jersey, consumimos zapatos, o sea que es el año del consumismo. Y esto va para largo. No hay mal que 100 años dure ni cuerpo que lo resista. Sí, pero es que ya 5 años. Esto se está poniendo de la vida mala hasta para los que tenemos dinero. Eso yo creo que a la que le corresponda, por parte de que haya sido, 5 años de crisis, esto no hay empresa que lo aguante. Yo tengo muchos amigos empresarios. Y incluso la misma empresa donde yo trabajaba. Manolo, que me ha hecho muchas gracias tú, hombre, que tú estás puesto y tú lees mucho. El banco malo, ¿qué es el banco malo? Van a crear el banco malo. ¿Hay alguno bueno? Pero este es el peor de todos, porque se va a llevar todos los activos tóxicos inmobiliarios del resto de bancos. ¿Pero qué es un activo tóxico? Que no hay flujo. Claro. ¿Y eso qué hacen con el banco tóxico? Pues imagínate vender los pisos a precios bajísimos para poder echar todos los activos a la calle. Pero claro, eso va a afectar a todo el sector inmobiliario. Pues claro. Ahora, el que tenga piso, un promotor, que tenga sus pisos, pues no lo va a vender. ¿Por qué? Porque la gente vamos allá a comprar lo más barato. Claro. Entonces, y el otro va a tener que... Se estanca y el que tenga que pagar el promotor, que tenga que pagar su hipoteca, que tenga que pagar eso, no va a poder. Porque no vende. El de renta libre va a tener que bajar los precios ajustándose al precio que se ha puesto ya de mercado. Oye, decime una cosa, los dos sois ya pensionistas. Sí. Sí. Esto es un paso atrás permanente en derechos. Sí, sí, sí. ¿Pensáis que os puede llegar a afectar? ¿Que algún día os pueden decir en la pensión, no, mira, que ya no son, no hay paga extra? ¿Cómo que si no llegamos a pensar? Hombre, ¿qué es un hecho? Después de 44... Si no nos tocan, perdona, Manolo, si no nos tocan las pensiones y ya nos están subiendo los impuestos, de una forma indirecta nos están bajando la pensión, ¿o no? Si te suben el IVA, ¿quién paga el IVA? El consumidor. Y aunque las pensiones las congelan. Uh-huh. Nosotros nos suben los impuestos, sí. Suben las cosas, las materias primas, pues todo lo que pasa. Nos dan lo mismo y pagamos más por las cosas, pagamos unos impuestos, en definitiva te están bajando la pensión. Vamos. ¿Pero tú temes que directamente te bajen la pensión? Pues pienso que sí. ¿Lo temes? Yo como algo que sí. No va a haber más remedio. Ocurrir. Como sigue esto conforme va, no va a haber más remedio que tocar las pensiones también. Pero la baja. Yo pienso que la baja, porque es que ya, no sabe el gobierno si cada día hay menos cotizantes a la seguridad social. Va envejeciendo la gente. La gente joven no encuentra trabajo, por encima de un 50%, ¿eh? De parado. Si lo que tiene que trabajar la gente joven, no tenernos a lo mayor hasta los 67 años.
O sea, le hay que darle trabajo. ¿Cuándo va a llegar un joven a cotizar los 35 o 40 años que quieren? Si no empieza con 30 años, no empieza todavía. Ese es el problema. Si no hay cotizantes, no va a haber dinero. Y tú tienes una buena pensión. No está mal. Hombre, yo la verdad que tuve una empresa muy buena, una multinacional, mi base de cotización era muy alta y la verdad que yo no me puedo quejar. Porque eras gerente, eras responsable. Sí, sí, yo tenía un puesto importante. O sea, y... que tú en los 2000, por ahí. Más o menos, sí. Tú estás bastante más abajo. Yo tengo sueldo de porquero y vicio de marqués. ¿Y eso cómo se compatibiliza? Pues tú verás, un porquero lo que gana y el marqués lo que gasta. Pasando... Yo, lo que pasa es que yo tengo argumentos para todo esto. Que suben los impuestos, que los suban. Que tienes que... Dame 100 euros para pagar la luz, pues déjala encendida. Para no preocuparte, a mí ya no me preocupa nada. Me da igual que me muerde un perro o una perra, la vacuna vale igual. Que levántate y vaya a la plaza, a ver si te crees que soy torero. Pues no, argumentos lógicos, pero que cuando los hijos dicen papá... Yo, dame... si os digo una cosa sinceramente, yo estoy un poco defraudado con el gobierno, mis ideas las tenía muy claras. Y han empezado a hacer recortes porque pienso que tenían que haber empezado. Si hubiera que hacer recortar en educación, en sanidad, en pensionistas, vale, me parece. Si hay que llegar hasta ese punto, si llega. Y que aceptarlo, lo aceptamos. Pero yo creo que tenían que haber empezado por los de arriba. Para que la gente de pie, la gente de ciudadana, no nos veamos tan sorprendidos como estamos. Pero si ellos no se recortan nada, no están quitando prácticamente nada de sus sueldos. Siguen con sus coches, siguen con sus cosas, siguen con sus... con sus nóminas y con sus gastos. O sea, que los recortes solo los hacen mirando para abajo, porque claro, a los bancos claro, les ayuda. Y cuando dicen de que van a quitar al político, en el Parlamento Andaluz, que hay que quitar diputados, se alarman todos, hombre, bla, ¿cómo? ¿Y cómo? Al político. Pero vamos a ver, allí cuánto, perdona, los parlamentarios de los que hablan en el Parlamento Andaluz, ¿cuánto hace falta? Si hay 7 grupos políticos, 7 parlamentarios, ¿los demás qué hacen? El día de las votaciones llegar y votar, y cobrando 4 años seguidos, ¿no? Y pagándole sus dietas, sus viajes, sus cosas, ¿no? ¿Para qué sirven tantos diputados? Eso es lo que oyes tú en la calle. Oye, este programa que hemos estrenado este año, Blas, Manolito, se llama Un Paso Atrás. Un Paso Atrás. Vosotros que sois gente de calle, que han disfrutado de la vida, que han ingresado mucho y también han gastado mucho, sí, como corresponde, sí, sí, sí. ¿Cuál es el principal paso atrás que habéis dado en vuestra vida diaria por esto de la crisis? ¿A qué habéis renunciado? Uff, pues muchas cosas. Muchísimas cosas. Pues mira, la cerveza del mediodía. ¿Sí? ¿Siempre? No. No, bueno, al día que... Hombre, pero ya con más... las reuniones más reducidas, con miedo a gastar. Raciones no se piden. Raciones no gastan ni broma. Los restaurantes ya dejan los comedores para que la gente se tome allí las tapas. Sí, sí, para ver fútbol y para eso es una pena. Es una pena. Mira, mismo entra un hombre que lleva parado un montón de años, Manolo. Un año y pico, padre de familia, y lleva sin trabajar por un montón de días. Ayer estuve hablando con él, porque yo hablo con todo el mundo, y me decía, Manolo, es que no hay nada, no hay nada, esperando la cintura, y ahora no hay. Donde íbamos 20 personas, este año vamos 5. Y con 5, que vamos a echar 20 días de la cintura, ¿qué hago yo? Si ya se me ha acabado el paro, se me ha acabado, este muchacho que ha entrado ahora mismo. Y hombre, te da cosas. El paso atrás que nosotros hemos dado, pues sí lo notas. Primero porque ganas menos dinero. Segundo porque en tu casa los gastos se han incrementado. El señor Clemente, que subió el IBI este, el imposible vivir así, el IBI este de los, un piso 500 y pico euros, madre mía, cuando pagaba 200 y pico. La luz, la regularización de la luz, 200 y pico luz, porque yo pago cada 2 meses, 200 y pico de luz, si yo gano 1.140 euros, dime, paga comunidad, paga la luz, paga el agua, paga el gas, ¿con qué comes, primo? ¿Y tú en qué lo has notado más, Blas? Hombre, yo que soy un hombre de mundo, que está prácticamente en la calle durante 40 años, pues lo tomo más o menos como está comentando Manolo. La gente ya no pide raciones, la gente una tapa y a su casa, y salir en vez de y salir ya el wiki, más a diario, el o dejar un día a la semana, o cuando cuadre, o cuando... Sobre todo en los restaurantes veo yo que ha bajado el índice de comida. Los bares, las cafeterías, todo. Pero los impuestos han subido de tal forma que tú no puedes tener un negocio. Ahora mismo pones una funeraria y no se muere nadie. O sea que no... Hemos retrocedido y luego lo difícil que es abrir un negocio aquí en este santo mundo. No ha sido un paso atrás, ha sido mucho más de lo que la gente se imagina. Y porque hay gente todavía... Son más sufridos y se aguanta y se van a vivir con los abuelos, con los padres o con... ¿Cuánta gente están desahuciando por no poder pagar la hipoteca? La diferencia de la gente ahora es el problema de los hijos, lo que vale todo, los estudios. Si quieren estudiar no pueden, porque un padre de familia no puede darle a su hijo.
y las recortes, la enseñanza, los recortes, a todo, esto vamos para atrás, pero bastante para atrás. Yo no pensaba que esto iba a durar esto, ni iba a aguantar tanto la gente como está aguantando, pero que hay gente pasando necesidad, y te lo digo de verdad, y conozco bastante gente, bastante gente. Un edificio del siglo XVI, cárcel pública y casa del corregidor. Hoy es la jaula en la que se desenvuelve la política, siempre con tintes de exquisitez, de un político forjado en la filantropía y en una transición democrática de la que fue protagonista en la provincia de Jaén. Hoy es el regidor de Baeza, Leocadio Marín. Con él conversamos. Leocadio Marín, ¿qué tal? Un placer reencontrarme contigo. Gracias, igualmente. Siempre agradable encontrar a personas con las que se lleva muchos años tratando. Resulta que Baeza es ahora no solo un referente turístico, que eso es incuestionable, sino el municipio español donde los alquileres están más baratos, o uno de los más baratos, ¿no? Sí, eso es una referencia que puede convertirse en un equívoco. Baeza durante años, la academia actuó como reclamo para que la gente construyera viviendas no para su uso personal, sino para alquiler a los guardias civiles. Por tanto, hay un parque de viviendas dedicado al alquiler mucho más amplio que la media nacional. En estos momentos en que la academia no aporta suficiente número de posibles demandantes de pisos, pues los que lo tienen, que pensaron que en su día podrían pagar la hipoteca con las rentas que el propio piso generara, se ven en la obligación de rebajar los precios, y hay una especie de competencia por el poco mercado de alquiler de pisos que haya, quedarse con él. Por tanto, es una bajada que en el fondo es un drama. Es un drama porque ya la competencia es saber quién llega a un precio más bajo, ¿no? Claro. Y no se sabe todavía dónde está el suelo, ¿no? No, el suelo es lo que me quiera usted dar. Porque si la inversión se hizo para tener unos pisos con la perspectiva de un alquiler a un precio, bueno, que tenía que ser similar al de Úbeda, porque si no los guardias civiles se iban a Úbeda, por tanto el precio tenía que ser similar. Pero creo que en proporción el parque de vivienda para alquilar es mucho más amplio en Baeza, en proporción al que pueda ser el de Úbeda, que no conozco. Y eso ha llevado a esta bajada de precios, que no tiene más
más fondo que el de ¿qué me da usted? Y si me da usted 200, 200, y me da usted 150, 150. Yo espero que no se sigan construyendo pisos con esta finalidad, porque el parque es muy superior a la demanda actual e incluso yo creo que a una posible demanda futura. Claro, eso en una situación como la que has comentado públicamente en las últimas horas, con una promoción de futuros guardias, que además de manera coloquial allí en la academia hace ya un tiempo era conocida como la de los 101 dálmatas, ¿no? Sí, la promoción dálmata. Efectivamente, 101 se convierte en una especie de promoción casi testimonial, ¿no? En miniatura. En miniatura. No resuelve ni los problemas de la ciudad, ni los problemas de la academia, ni los problemas de la Guardia Civil. Yo creo que la crisis no debe impedir que fijemos objetivos claros. Yo comprendo que hay una necesidad de reducir el gasto público, lo entiendo perfectamente porque la sufro a diario, pero dentro de la reducción del gasto público no es lo mismo dejar de invertir, con todo el respeto, en auxiliares administrativos o administrativos, que no invertir en cuerpo y fuerza de seguridad del Estado, porque al poco tiempo estaremos viendo las consecuencias de ese déficit de cuerpo y fuerza de seguridad del Estado. Pero además para la ciudad de Baeza ha supuesto un problema añadido, es decir, nosotros estamos sufriendo la crisis que con carácter general supuso la caída del ladrillo. La crisis este año del problema del aceite. Ya venimos teniendo unos precios no remunerativos en los últimos tiempos, pero este año es que tenemos un 25% de producción. Y a esas dos crisis, una de carácter universal o español, otra de carácter andaluz, fundamentalmente, y hirnense en gran medida, le añadimos en Baeza otra. La academia ha dejado de ser esa fuente de ingresos para la ciudad que ha sido hasta que vino la crisis. Por lo tanto, lo que yo he pedido públicamente es comprensión para esta ciudad, porque estamos sufriendo una triple crisis, y yo apoyo a Santana y apoyo a Primayor, y soy solidario con los trabajadores, pero los primeros trabajadores con los que soy solidario son con los 150 de la academia que no van a trabajar y que llevan 2 años sin trabajar. Los fijos discontinuos. Y que nadie, bueno, no quiero ser injusto, hemos conseguido algún reconocimiento, pues en el caso de la anterior empresa, que se les garantizara por escrito su antigüedad, de que poco pedían. Y nosotros hemos intentado, desde el ayuntamiento, diversificar la presencia de grupos turísticos que aumentaran el trabajo y la actividad económica en la ciudad de alguna manera. Pero específicamente el colectivo no ha recibido ningún tipo de apoyo. Claro, porque si un fijo discontinuo no vuelve en la temporada habitual, estamos ante un caso de despido encubierto, ¿no? Claro, por lo menos hay un paro de larga duración, porque además, cuando empezamos esta situación de crisis, que por cierto, me voy a permitir una licencia con tu permiso. ¿Cómo no? Cuando yo anuncié que una campaña en que venían 285, más los suboficiales, más los cursos de perfeccionamiento, estábamos en 700, el PP local publicó una revistilla en la que decían, ¿cuánto dice usted, don Leocadio, que van a venir? Como cachondeándose del esfuerzo que yo estaba haciendo por conseguir que no disminuyera. Y ahora están callados, como muertos. La crisis también se nota, ¿no? Porque sí, parece que el folletín no puede salir por problemas económicos, ¿no? El folletín ya no sale. Creo que el objetivo del folletín era un objetivo políticamente para ellos, que era conseguir que yo no fuera reelegido. Lo consiguieron a medias, pero en fin, no lo consiguieron totalmente, y ahora parece que no hay los 48.000 euros que se gastaron en ese folletín, ya no deben estar en presencia. Tú no te esperabas esta inquina de Calvente, ¿no? Porque Calvente, hasta tú volver a la política local,
era un chico que te había mostrado ya su afecto, ¿no? Y que incluso hablaba bien de mí públicamente. Y ahora aprovecha cualquier pleno para volver a decir que te ha derrotado en las elecciones, que tu etapa política ha terminado. Primero, no entiende la democracia. No entiende la democracia. La democracia no consiste... Los ciudadanos no eligen los alcaldes. Los ciudadanos eligen concejales. Y una vez elegidos los concejales, él tiene 8, nosotros tenemos 8. No tiene uno más. 8. Igual que nosotros. Y Izquierda Unida ha podido apoyarlo a ellos o apoyarnos a nosotros. Pero eso no lo entiende. Esto se convierte en un, como dicen, en una conjunción de perdedores, un pacto de perdedores. ¿Y qué pasa en Marto? Donde el PSOE tiene más concejales y ellos están gobernando con el PA. Eso no es un pacto de perdedores. Es decir, no, la democracia es igual en Marto que aquí. Y se aceptan las reglas con carácter universal y un demócrata acepta que, bueno, que no ha ganado las elecciones, aunque haya sido la minoría mayoritaria en votos populares. Pero ha sacado 8 concejales, ni uno más ni uno menos que nosotros. Pero en el fondo lo que subyace es no saber aceptar ni las victorias ni las derrotas. Y en política es casi tan importante saber aceptar las derrotas como aceptar las victorias. Y las interpretaciones luego extrapoladas, sacadas de contexto, bueno, pues yo creo que el ciudadano se ríe de ellas. Cada vez que los políticos nos ponemos a hacer elucubraciones de lo que significa el voto popular, ¿no? Voto popular significa lo que significa en cada momento. En cada momento y en cada votación, que siempre son distintas. El PP le dedica mucho tiempo a hablar del adversario político o de los adversarios políticos en Baeza. Habla del PSOE, como acabas de subrayar, de Izquierda Unida, de Tenorio, que si lo maneja Antonio Ortega, que si es al fin y al cabo una marioneta del antiguo líder. Pero claro, obviamente habla poco de ellos. Y yo no sé, con tu experiencia, tu dilatada trayectoria en política, como lo ves. Javier Calvente ahora está en el Parlamento. No sé si a mí me hace dudar de la posibilidad de que vuelva a ser el candidato a la alcaldía después de iniciar esa nueva experiencia en las 5 llagas. Blázquez no es el hombre para encabezar una candidatura, parece que por razones obvias. No se sabe muy bien quién va a liderar el proyecto del Partido Popular en el futuro inmediato, ¿no? Yo creo que algunas personas, no solo yo, sino gente informada de la comarca, sabíamos desde hacía mucho tiempo, desde la defenestración del líder de Úbeda, del PP, sabíamos que el pago a esa defenestración era que Calvente fuera diputado en el Parlamento Andaluz, lo sabíamos. Calvente suple a Pizarro. Exactamente. Él es el que lleva la gestora de las actuaciones del PP para desfenestrar este hombre, y el pago era que iba de diputado. Eso lo sabíamos todos, y eso forma parte del juego político. Otra cosa es su negativa permanente a reconocer que eso era así. Ahora ya está en el Parlamento y es un hombre feliz en el Parlamento. Yo no voy a decir quién puede ser candidato en el PP. Lo que sí tengo cierto es que el ciclo de Calvente pasa ahora por algo que le hace feliz, que es estar en el Parlamento andaluz. Pero el problema del PP es que cuando no se tienen argumentos se recurre a la descalificación de las personas. Sí, yo puedo decir que la actuación de este partido no es coherente en este punto, en este, que ideológicamente se entra en contradicción, o que prometió que haría esto y no lo ha hecho. Y otra cosa es atacar a las personas, intentar acabar con la credibilidad de las personas cuando no se tienen argumentos en contra de los proyectos de esas personas, o que encarnan esas personas en nombre de un partido. Entonces, ellos jamás se habían metido aquí con Izquierda Unida, pero en el momento que Izquierda Unida decide no darle el apoyo en la investidura y dárnoslo a nosotros, pues el pobre Tenorio está sufriendo los ataques, no a la política de Izquierda Unida, sino a su persona. Y no es ya los ataques directos que son importantes, es esa sibilina conducta de las esquinas,
descalificando, promoviendo rumores que vayan siempre atentando contra la dignidad de esas personas. La honorabilidad. La honorabilidad de esas personas, destruir a esas personas. Es decir, eso pues es una manera de hacer que a mí me parece que acaba descalificándoles a ellos. Mm. La negación del contrario termina siempre en la negación de ti mismo. Eso en filosofía está muy bien estudiado. Y entonces, yo creo que de estos polvos, serán, de estos lodos, vienen estos polvos, el del creciente desprestigio de la clase política. Aquí ya no queda un político en pie que no sea un corrupto, que no sea deshonesto. Y hay miles y miles de políticos que están actuando dentro de la más absoluta normalidad. Bueno, aquí todos somos ya la escoria, la hez de la sociedad, porque ellos han dedicado durante demasiado tiempo a crear una imagen de los políticos corruptos. Y cuando ahora los ciudadanos ven el caso Gürtel o los casos que le afectan a ellos, el ciudadano es el que dice, todos son iguales. Ya no hay distinción entre políticos de uno y de otro. Y luego nos asustamos o nos asombramos de que lleguen unas elecciones regionales y el nivel de participación haya bajado 10 puntos, 12 como puntos. Como en Galicia, ¿no? Como en Galicia, por ejemplo. Un 42%. Claro. Y entonces, claro, en Galicia podemos llegar a la paradoja de que voten 100 personas en una elección y saque todos los diputados un partido y lo considere un gran éxito. O sea, Núñez Feijóo gana las elecciones, parece que ha sido un triunfador rotundo, clamoroso, y sin embargo ha perdido votos. Ha perdido 200.000 votos. Claro que mi partido ha perdido más. Sí, de acuerdo. Uf, ¿cómo está tu partido? Mi partido está que necesita que alguien sacuda el saco, que alguien le pegue a esto un buen... Y ese difícilmente puede ser Rubalcaba, ¿no? No lo sé, no lo sé. Yo no estoy en condiciones de decir cuál es el futuro del partido. El futuro del partido a lo mejor está estudiando bachiller, como decía Felipe, en un momento determinado. No lo sé. A mí me preocupa. Yo siempre recuerdo una anécdota que le oí contar de Pompidou. Fue a ver al presidente de la República, al general de Gaulle, y dijo, mire usted, el gobierno está fatal, los ministros están peleados unos con otros, esto es un desastre, pero lo más grave es que la oposición está igual. Así que cuando un país necesita tener en pie alternativas en las que la gente pueda creer, pues la responsabilidad no es solo del gobierno, es también del partido, que tiene que prepararse para decirle a la ciudadanía, estos lo hacen mal por esto y por esto, pero nosotros tenemos soluciones a los problemas. Eso es lo que yo creo, que en estos momentos hay un cierto complejo. Todavía estamos dentro de ese año en el que todas las culpas las sigue teniendo Zapatero. Todavía parece que el PP no ha actuado. Pero ya se acabará el año y empezarán a tener que dar cuenta de su propia gestión, y los ciudadanos no van a querer que estén permanentemente diciendo que la culpa la tiene Zapatero. Este ya lleva 10 meses, dentro de poco lleva usted un año, ya usted es responsable de la criatura, ¿eh? Vaya usted presentando gestión, ¿eh? Y para ese momento yo creo que el PSOE debe de rearmarse y salir para adelante. No tengo claro, yo tengo un gran aprecio por Alfredo Pérez Rubalcaba, a pesar de desencuentros históricos, pero quedan ya muy lejos, guerristas, renovadores, todas aquellas cosas quedan ya muy lejos. Pero yo tengo un gran aprecio personal, y lo que, si tuviera oportunidad de verlo, le diría, vamos, a remangarse, y a que la sociedad está esperando eso. Pero es difícil, ¿no?, pedírselo a alguien en pero ese punto de su trayectoria. Tiene la mala costumbre de no llamarme. Ah, sí, ¿no? No me llaman, no me consultan. Ya. No lo consideran necesario. Bueno, Pepe Griñán ha dicho, bueno, habida cuenta estos resultados electorales y el antecedente último, que fue Andalucía y Asturias, Andalucía debe pesar, y el PSOE andaluz en el futuro de la organización política. ¿Tú estás con él? Sí. Es decir, cuando un partido contrasta con su sociedad,
y consigue unos mejores o peores resultados, el que ha obtenido peores resultados tiene que esperar que hable el que tuvo mejores resultados o el que tiene mejores resultados. Porque en el fondo a los políticos no nos vale nuestra propia dialéctica, nos valen los apoyos sociales que somos capaces de concitar. Y por tanto, si Andalucía, que se ha convertido junto con Asturias en los dos únicos referentes donde se puede hacer una política dentro de la crisis diferenciada de lo que estamos viviendo en el resto del territorio, hay que escucharlo y hay que darles no peso orgánico, yo no estoy hablando de cuánta cantidad de miembros de una ejecutiva tiene uno, tiene otro, ¿no? Sino que hay que escuchar al que está en nombre de todos ejerciendo una política. Es que incluso públicamente, si un dirigente del Partido Socialista en la provincia de Jaén habla en términos elogiosos de Pepe Griñán o de María del Mar Moreno, parece que poco se pone en el punto de mira, ¿no? De la oficialidad de Hurtado, ¿no? Del PSOE provincial, ¿no? Pues yo creo que la edad nos da una ventaja a los mayores, que es que pasamos de los necios. Creo que a mi edad, con 70 años ya que voy a cumplir, y con una trayectoria vital dentro del partido que ya nadie puede discutir, tengo la libertad absoluta para decirle a Griñán lo que pienso, para decírselo a Paco Reyes o para decírselo a Susun Corda. ¿Tienes Gaspar Zarías en este caso, ¿no? Bueno, con Gaspar hace meses que no... Está muy perdido, ¿no? Está en sus obligaciones como Ejecutivo Nacional, ¿no? Pero hace meses que no lo llamo ni me llama. Pero sí he tenido oportunidad de hablar con Griñán y decirle lo que pienso, y de hablar con Paco Reyes y decirle lo que pienso. ¿Por qué? Porque ya ellos entienden perfectamente que en mi discurso no hay ninguna estrategia personal. Hay el deseo de que este partido acierte, de que seamos capaces de conectar de nuevo con la sociedad y de ser útiles a la sociedad. Es que no tiene otro sentido la presencia en política. Hablabas antes de filosofía, supongo que en esta última frase condensas el yo hegemónico actual de Leocadio Marín. Bueno, hegemónico, yo soy... Servir, ponerse al servicio de proyectos más que sí, mirar... Más que mirar un futuro que no tengo. Yo no puedo estar en una estrategia personal de consolidación, o decir, ni esto es una plataforma para ver si puedo llegar a no sé dónde. Todas esas cosas ya han desaparecido, no solo de mis intenciones, sino en la percepción de los demás. A mí ya nadie me ve como adversario posible, ¿no? Entonces yo puedo hablar sabiendo todos que lo que digo está dictado por la mayor o menor grado de conocimiento que tengo del partido y de la sociedad, y que por lo tanto actúo con entera lealtad con el proyecto socialista. Nadie te puede ver ya como adversario. Tampoco los de otros partidos, quiero decir, ¿no vas a volver a presentarte? Yo ya dije que no, que este era mi segundo mandato, que voy a terminarlo. Es decir, que también corto ahí un determinado discurso facilón de que yo estaba aquí para ver si dejaba heredero. Yo sé que no tengo ni derecho, ni suele salir bien eso de que uno nombre heredero. Casi siempre es un fracaso. Por tanto, yo no soy quien, pero mi compromiso con la ciudad es 4 años y voy a intentarlo cumplir. Toco madera, porque a los 70 años uno tiene contingencias que no puede prever. Pero salvo eso, mi compromiso con esta ciudad termina dentro de 3 años ya. He intentado ser útil, he intentado cumplir con unas promesas. La crisis ha hecho que no las pueda cumplir, pero a diferencia de decir que voy a hacer A y hacer B, a decirle a los ciudadanos, no he podido hacer A porque no he tenido los recursos, dado que la crisis me lo ha impedido, son dos cosas distintas. En un caso alguien está engañando y en otro caso está incumpliendo porque no ha podido culminar un proyecto. Voy a hacer todo lo que esté en mis manos por esta ciudad, con la idea de que el agradecimiento será el de mi conciencia, de que yo me vaya en paz conmigo mismo. Los ciudadanos, pues, tienen derecho a...
A opinar. A opinar y a creer en lo que les venga bien. Yo no, nunca me planteo mi actuación en política como un deseo de que alguien valore lo que yo he hecho. Lo que yo he hecho modestamente lo valoro yo. Y los demás tienen su criterio para pensar lo que estime oportuno. Volvamos al principio. Baeza está en una situación crítica de la recesión a nivel general, económicamente en nuestro país. Podemos pasar una gran depresión. Tú has puesto los puntos sobre las íes. Hablas del olivar, fundamental para esta economía. Hablas de la Academia de la Guardia Civil. Hablas de la oferta inmobiliaria. ¿Cuál tendría que ser la reacción, el compromiso de las administraciones para sacar a Baeza de esta situación? En un momento muy complicado, ¿no? Porque no es Baeza la excepción. No, es una situación generalizada. Forma parte de la regla general. Una reflexión que me hacía alguien que no es de aquí. Me hacía algún catalán. En Murcia cae una tormenta y se lleva parte de la cosecha de fruta y de hortaliza. Y automáticamente es portada en los telediarios, todas las autoridades convienen en que hay que hacer un plan especial para esa zona porque ha perdido parte de sus posibles ingresos. Aquí tenemos el 25% de cosecha y parece que forma parte de la naturalidad de las cosas. Aquí es decir, he tenido que convertirme en la excepción para que alguien se fije en que es un drama para esta provincia. Ahora, no un plan de empleo rural especial, si eso es lo mínimo que podría hacer, y no vale que me digan que mire Andalucía. Esos fondos de carácter nacional que se dan para emergencia en determinadas regiones son los que tienen que añadirse a lo que pueda aportar también la Junta de Andalucía. Es que aquí van a faltar 4 millones de jornales. Y por tanto, no es solo que a mis agricultores este año su cosecha le supone perder mucho. Es que a los trabajadores, por cuenta ajena, no va a haber quien les dé un jornal. ¿Y esto cómo lo arreglamos? ¿Esto qué supone? ¿Que nadie tiene en cuenta esto? ¿Que puede salir la ministra de Trabajo diciendo, bueno, voy a pensarlo, lo de rebajar los jornales, pero de plan de empleo especial, nada? ¿Pero sacamos todo lo que ha pasado en otras regiones y cuánto se le ha dado? Sí, yo no tengo nada en contra de la solidaridad nacional, ni con Murcia, ni con Valencia, ni con nadie. Lo que estoy diciendo es que nuestro drama tiene que ser considerado por los demás también. Que no tenga que pasar, suceder una catástrofe natural para que se den cuenta de esta catástrofe social y económica. Esto ocurrió un día de marzo en que el cañamón estaba cuajando, hizo mucho calor y se cargó la cosecha. Pues mire usted, es que esta provincia va a dejar de ingresar cientos de millones de euros. Y eso se va a traducir en sufrimiento de la gente. Y por tanto, las autoridades a nivel local, a nivel nacional, a nivel regional, tienen que arbitrar medidas que palíen. Yo no digo que nos vayan a... que palíen esa situación. Y por tanto, la indiferencia es lo que me produce un temor tremendo. Que estamos en crisis, que lo estamos pasando mal, todos, claro. Pero oiga, aquí hay una circunstancia especial. Contémplela usted. Dele usted una salida a toda esa gente que cuando termine el mes de diciembre, porque la cosecha va a durar un mes, va a estar sin nada que llevarse. Ni trabajo, ni paro, ni ingresos. ¿Y qué hacemos? Les decimos que el año que viene habrá mejor cosecha y que esperen al año que viene. Esa es mi posición. Este programa que estrenamos esta temporada lo hemos hecho llamar Un Paso Atrás. Y yo le pido a mis invitados
que en el plano más personal vean, elijan, seleccionen cuál ha sido el principal paso atrás que han tenido que dar en los últimos meses, habida cuenta la que está cayendo. Paso atrás. Es decir, lo que me sugiere es aquella frase que le atribuyen a Fidel Castro, de un paso atrás ni para tomar impulso. Uno en la vida tiene que ir renunciando. La vida está hecha de renuncias. De, como decía Machado, cuando mira de pronto la mochila en la que llevabas muchas flechas, pues te das cuenta que han desaparecido muchas y no recuerdas haberlas disparado. Y la vida es eso, es renuncia, es ir de derrota en derrota, asumiendo las derrotas y aprendiendo de ellas. Y, hombre, los últimos 3 años, o los últimos 2 años, para mí han sido muy duros. Primero porque me desconcertó mucho el resultado electoral, mucho, hasta el punto de que tuve la tentación de vivirlo como un rechazo personal. Y alguien con una gran influencia sobre mí, desde el punto de vista ideológico, me convenció de que no se me había valorado a mí, ni se había valorado la gestión que habíamos hecho en Baeza. Se había valorado otras cosas. Y que yo no tenía derecho a renunciar. Bueno, pues ese es el paso atrás más importante que yo he dado en el último tiempo. Seguir luchando cuando mi primera impresión era que debía... El cuerpo te pedía otra cosa. Sí, me pedía dar paso a la siguiente generación.